La hormiga y el oso hormiguero en Nadie sabe a quién fastidia. Soy un come hormigas y cuando veo una hormiga solo inhalo un poco. De esta forma. Créanme, no es divertido comer hormigas. Preferiría ser un banquero y comer en buenos restaurantes. En cambio, persigo hormigas locas. Yo soy hormiga y él quiere comerme. ¿Saben qué hace una hormiga madura cuando ve a un come hormigas? ¡Corre a perderse, amigos! Como les decía, tal vez debí ser un banquero. Ajá, la atrapé. Primero un buen bofetón y después seré el comilón. Si hubiera escuchado a mi madre, hoy sería locutor de radio. Esa deliciosa azúcar por todo este lugar. Alguna afortunada hormiga se dará un festín. ¿Saben? Si no caigo en eso, voy a romperle el corazón al viejo azul. Vaya, vaya. Vean toda esta deliciosa azúcar. ¡Oh! Hay una piedra muy grande en el camino, pero una hormiga puede levantar más de 100.000 veces su propio peso. ¡Es para estar orgullosa! Debí ser médico para recetarme algo para este dolor. Necesitaré que alguien me ayude con esto. Oye, amigo, ¿puedes darme una mano aquí? Haré algo mejor. Te daré una mano con un mazo en ella. Gracias, amigo. No lo habría logrado sin tu ayuda. Presiento ahora que Azulino hará otra cosa. Es mejor que mueva este hormiguero para que él no se tropiece y se haga daño. Ahora volveré a mi casa y cerraré bien la puerta. Nunca se sabe cuándo puede llover. Removedor de hormigas. Este removedor es lo indicado. La removeré de su casa a un vecindario mucho mejor. ¡Mi estómago! Si esa hormiga aspiró tanto como yo, debe estar en el cielo. Éxito al fin. Hormiga, ¿qué te pareció eso? Sé que me parece a mí, pero no lo confesaré en público. Se preguntarán qué haré con esta bola de acero. Les voy a mostrar. Ha ha ha!
Este plan nunca falla, sobre todo para atrapar a una hormiga que es adicta al azúcar. Parece que el señor Azul lo intentará otra vez. Bueno, es mejor que juguemos con él. Sentí que picó, pero la dejaré correr un poco hasta que se canse algo y entonces la jalaré. Bien, hormiga, por fin llegó tu hora. Bueno, así es la vida. ¿Y qué dulce puede ser?